Cambio de tema. Han acusado de falsificador y otros delitos y declarado prófugo de la justicia a un regidor del PRM del municipio de Navarrete. Veamos. Epifanio Peralta. Resulta que aquí tenemos la sentencia del juez de ejecución de la pena, que nos lo manda el magistrado Crispín Antonio Tati. Aquí está la sentencia, el cual ese ciudadano es condenado. Y específicamente cuando buscamos nuestros archivos centrales, aquí esa persona tiene 4 procesos abiertos. Mírenlo ahí, vea, con su firma. Tiene 4 procesos abiertos, pero todavía seguimos pensando y cómo esta persona logra inscribir su candidatura, y ahí es, y lo hemos convocado para lo siguiente. Esa persona ha cometido falsedad de escritura pública, porque el papel de buena conducta para inscribirse en la Junta, mire, que ese fue la Junta de Villa Bisonó Navarrete, miren ahí el sello, porque la original tiene la Junta Central Electoral. Esa persona farció el documento de buena conducta para poderse inscribir. Y ahora mismo ese señor, el señor Epifanio, es un prófugo de la justicia de Santiago por una orden de un juez que lo condenó a 3 años de prisión por otro hecho. Y ahora también nosotros, porque esto es de orden público, lo andamos buscando por falsear un documento que es la misma institución del Ministerio Público quien lo expide, el certificado de no antecedentes penales. ¿Escucharon al fiscal titular de Santiago con relación a ese regidor del PRM del municipio Navarrete de Villavicencio? Las acusaciones que pesan sobre él. Está ya como un prófugo de la justicia, así lo ha establecido el fiscal titular.